Chicos y chicas, y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Por fin, un vídeo explicando de qué van las cosas. Sí, chicos, creo que todavía no os he dicho de qué va en mi canal. Y estáis como un poco ahí perdidos, así que voy a hacer como un mini vídeo explicándoos de qué va. Lo primero que quiero explicar es que mi canal va de contenido LGTBQ, como ya vais viendo. Y a ver, no me quiero convertir en ninguna LGTBQpedia ni nada parecido porque no tengo ese poder, ni he estudiado tanto como para poder ser una LGTBQpedia. Pero quiero esforzarme en transmitir lo poco que he aprendido en mi vida con vosotros, porque al fin y al cabo, cuanto más comparta, pues más gente lo sabrá. Y nada, entonces quiero deciros que voy a enfocar mis vídeos en como en dos puntos, la verdad. Bueno, dos o tres. Tres. Uno. Como ya sabéis, el tema LGTBQ, me quiero enfocar un poquito más allí, explicar un poco de dónde venimos nosotros, la verdad, un poco de todo de nuestra historia y tal. Me quiero centrar sobre todo en el tema de las lesbianas, porque es la parte del colectivo en la que estoy yo metida, básicamente. Pero tampoco quiero excluir a los demás fuera. Quiero hacer un vídeo sobre el SIDA y otro sobre la historia del colectivo. Esos serán un poquito más largos de los vídeos normales y tendrán mucha información, así que vendrán pues cuando tengan que venir, la verdad. Por otro lado, como ya sabéis, me enfoco un poco al blogging. Me encanta el bloguear cuando voy de viaje, cuando salgo a la calle. Entonces quiero seguir haciéndolo. Me encanta bloguear, así que no pienso dejarlo de hacer nunca. Enfocado ya tipo pues a mis viajes y quizás algún día especial o algo así. Creo que puede ser interesante enseñaros las cosas divertidas que hago de vez en cuando. Y no sé, me gusta montarlo. Es como que lo que más me gusta montar. Y la tercera parte, pues bien, vendría siendo una sección especial que voy a hacer con gente que voy a traer a mi canal. Amigos míos o conocidos, tampoco nadie famoso porque soy una cualquiera. Pero que me hablen un poco de su vida y cosas así, tanto del colectivo como no. También espero que me digan su punto de vista, de cómo ven las cosas, un poquito que se den a conocer y quizás, pues depende con qué entrevistas o qué personas traiga, pues sí que enfocarme en cómo pues les afecta ser parte del colectivo y vivir en un mundo que a veces les acepta y a veces pues no les acepta. Así que, bueno, eso, que quería deciros un poco de por dónde iba a ir el canal. También deciros que si algún día veis como algún vídeo que no encaje en la temática, no pasa nada porque no me quiero encerrar. Es mi plataforma y es donde me expreso artísticamente y si no lo sabéis, pues hago diferentes tipos de arte. Entonces, pues si me apetece compartirlo con vosotros, pues lo voy a hacer. Así que si algún día decís, hola, hay como un micro corto, hola, y Susana bailando, pues lo hago. Así que si lo quiero compartir, pues lo haré también. Pero serán como partes más pequeñas y tampoco lo diré como unas secciones, sí, sino las secciones sí sería cosas aparte. Y eso es todo. Pues eso, mi canal se va a enfocar en temática LGTBQ, vlogs y entrevistas o charlas con personas que conozco. También no quiero dejar aparte la realidad y como ya he dicho, me saldré bastante de mis temas más principales, porque creo que si no me voy a encerrar en un tema y no me vendría nada bien. Ya para el canal, porque creía que sería como quizá repetirme o darle mucha bola a un asunto que a lo mejor no la tiene, y tanto para mí, porque me gustaría trabajar más cosas, estudiar más cosas y aprender más cosas para enseñarlas a vosotros. Y si considero que un tema de actualidad es importante, pues también os lo voy a compartir. Así que nada. Eso es todo por el vídeo de hoy y nos vemos en los próximos vídeos. Un besito y hasta el próximo vlog. O vídeo, o lo que sea. Pero aquí, en mi canal. Ya sabéis, si tenéis alguna cosa que decirme, si os gusta de lo que va a ir, no lo habéis entendido, o lo que sea, y si os gusta también, pues comentad, dadle like, compartidlo, lo que sea, me da igual. Mientras me lo hagáis saber, ya lo sabéis. Un besito y hasta la próxima.